Señores, buenas noches. Cristian Casablanca, vamos a acabarlo de enterrar al Nalgarrajá, al Cagapatio, al Brincapatio y al Salta para atrás del doctor Nastra. Mira, me puede decir maricón, no me voy a enojar. Me puede decir ladrón, no me voy a enojar. Me puede decir todos los insultos que tú quieras, no me voy a enojar, porque son insultos. ¿De acuerdo? Yo no te voy a insultar, yo te voy a hablar de quién tú eres. Mira, tú eres un maldito ser malagradecido, lo más malo. Mira, tú a una gente le puedes decir cuero, a una mujer, no importa. Le puedes decir asquerosa, le puedes decir sucia. Pero lo más malo que puede tener una persona es el mal agradecido fatal. Santiago Matías te sacó el gusano que tú tenías en el estómago por el hambre que tú vivías pasando. Santiago Matías. Santiago Matías te da a ti un protagonismo en la radio y tú no sirves para nada porque no escala. Santiago Matías te dice que no vaya donde Robertico porque no quiere verte donde Robertico, porque él a ti te está apoyando para que tú lo tengas todo, tenga el protagonismo en los foques y con Santiago Matías en todos los programas, pero tú lo traicionaste y te fuiste para el otro partido. Pero oye, lo que no se perdona, oye, déjame pararme, porque es que yo no puedo estar sentado, te puedo dar un fatality hoy, fatality. Lo que no se perdona en la calle del tigraje, en la calle de la droga, en la calle de los ladrones, en la calle de los atracadores. ¿Tú sabes qué no se perdona en el mundo? Algo que no se... Tú le puedes decir ladrón, me puedes decir asqueroso, tú me puedes decir todo lo que tú quieras. A mí tú no me vas a encojonar, pero tú sabes que tú eres, ¿eh? Un maldito malagradecido. Un maldito malagradecido. Te le viraste a Santiago Matías, te le viraste como una media. Pero más que te le viraste, porque eres un segundero que va donde Robertico, que Robertico no te soporta porque tú eres un estúpido. ¿Eh? Fíjate lo que tú eres. Un secundero de una gente que se tira peo en las redes. Tú eres secundero del topo. Oye, el topo, que el topo yo lo veo más que tú, porque el topo es el topo. Pero tú no eres nadie, tú eres un lambón. Pero luego, el boli está como diputado del PLD. República Dominicana, mira, hasta me voy a arrodillar, mira. Me voy a arrodillar, mira. El boli te lleva, maldito malagradecido, a más Roberto. 5 años, te pone a brillar, te pone a conocer, te sube el Instagram, te da de comer, te lleva a los medios. Y tú sabes que tú haces fatal, ¿eh? Para que ustedes vean lo que es este maldito tigre, que te le viraste también al boli. Porque no apoyaste al boli, que te llevó donde Robertico. Te le viraste a Santiago, te le viraste al boli, porque era un maldito mujercita. Y ahora, en pocas palabras, eres enemigo del boli porque te fuiste para el PRM y el boli es del PLD. A mí no me interesa, no estoy hablando de política. Pero si el boli, a Cristian Casablanca, me lleva donde Robertico y me pone a brillar, y Santiago Matías me saca a mí del barrio y me pone a brillar, y yo me hago figura con Santiago Matías y me hago figura con el boli, no hay una cosa más grande en la tierra que ser agradecido. Pero era un maldito malagradecido y te le viraste. No tiene lealtad. Dime ladrón, dime asqueroso, pero yo soy leal. Yo soy leal. Yo soy leal. Y no me le viro un amigo que me dé comida. Y por eso hoy en día, mire, come mierda. Mire, quien me dio la oportunidad en Telemicro se llama Bebeto. Y mire lo que yo hago. Mire, a Bebeto, mire. Mi respeto para Bebeto. Los dueños del circo me dieron la oportunidad en Telemicro, donde me di a conocer en República Dominicana. Amo a Enrique. Amo a Lidavid. Amo a la Bernie. ¿Eh? Amo también con quien trabajé. Es gozoso, la pitoniza. Y amo también... a José Ángel, mis hermanos, y que me hable mal de Ali David, y que me hable mal a mí, óyeme bien, de Enrique, óyeme, y si Enrique está en cualquier problema, Ali David está en cualquier problema, yo tengo que apoyarlo, coño, porque eso se llama respeto, dignidad, come mierda. ¿Te le viraste al boli? Dígame, República Dominicana, ¿qué piensas? ¿Se le viró al boli? El boli está en el PLD para ser diputado. ¡Se le viró! El boli lo llevó donde Robertico. Este come mierda. Y
se le viró al boli. Santiago Matías te saca de allí de Villa Juana, te pone a comer, te limpia. Maldito animal, porque tú también hasta con la mascarilla aquí, te sacude la moco por aquí. El maldito moquero, porque tú lo que eres un moquero, sucio, lleno de moco en la radio, en la televisión. Yo no moco, Un presentador lleno de moco. Y te miraste a Santiago, no eres leal. ¿Tú sabes qué hacen en la mafia? A lo que no sea leal, se lo lamben. ¿Tú sabes qué hacen los códigos de la calle? A lo que no son leal, se lo lamben. ¿Tú sabes qué hacen en Italia? En la mafia y en New York y en todos lados, a la gente que no es leal se le lambe. Se le lambe. Tú no eres leal. Te le viraste al boli, te le viraste a Santiago Matías. Eres una rata. Rata. Dime lo que quieras, dime ladrón. Dime que yo vendía números, dime que los números no salen. Dime que yo soy un baboso, dime que yo soy un estúpido. Dime que yo soy un sucio. Insúltame, pero soy leal. No te le has arrodillado a Santiago Matías, ni te le has arrodillado. ¿Tú sabes quién? Al boli. Al boli usted le tiene que besar los pies. Y se le viró. Porque usted no lo apoya. No le sube nada del PLD. El boli va a ser diputado del PLD. Y te le viraste. ¿Y tú sabes qué te hizo también Robertico? Que puso a mi hermano Albert Mena. El Albert Mena acostado. Y tú que tienes 5 años, ¿sabes por qué? ¿Tú sabes qué dice eso? Yo me mato. Yo soy tú y yo me mato. Yo 5 años aquí con Robertico fiel. ¿Sabes por qué? Porque tú eres secundero. Secundero de Santiago Matías. Secundero del boli. Secundero de Robertico. Y eres secundero de DJ Topo. ¿Tú sabes lo que es ser secundero de DJ Topo? Pero yo me mato. ¡Ah! ¡Yo me mato! Fatality. ¡Uah!